chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este maquillaje que ustedes ven aquí y es un maquillaje que lo hice con colores rosas y la verdad pues a mí me gustó mucho. Y bueno, ustedes saben que yo utilizo mis ojitos naturales para que ustedes puedan ver que también se pueden ver bonitos los ojos, así que espero que les guste este maquillaje el día de hoy. Lo hice con la paletita de esta de aquí, que es de Remember Me. Tiene unos colores muy bonitos, así que es una paletita que es muy económica, pero creo que está muy accesible y con una paleta así puedes hacer un montón de maquillajes. Así que bueno, chicas, aquí les dejo con el tutorial. No se olviden de regalarme un dedito arriba, suscribirse también al canal y compartir este video si es que gustas. Así que nos vemos. Bueno, chicas, vamos a comenzar este maquillaje con un corrector. Estoy ocupando también la esponjita de Sara Maldonado. Lo voy a estar difuminando muy bien en el párpado. Luego voy a estar utilizando esta paleta de Amoras, creo algo así se dice. Y voy a estar ocupando los tonos rosas. También voy a estar ocupando la brocha de Du Color. Les dejo también el código si es que lo quieren utilizar. Vamos a estar aplicando el color intenso, como pueden ver. Esta brocha lo que sí me gusta es que es bien gruesa y como que de un porrazo así, ¡plah!, ya empiezas a aplicar todo el color. Y es lo que en realidad sí me gusta mucho, esta brochita. Ok, vamos a estar aplicando otra capita más de este color porque sí quiero que sea intenso esta zona. Luego voy a estar ocupando otra brocha de difuminar que también es de la marca de Du Color. Y voy a estar difuminando las orillas. Ok, para esto voy a estar utilizando de la fila de los rosas, voy a estar utilizando uno que sea más claro. Luego de difuminar la parte de arriba, voy a volver a agarrar la primera sombra y vamos a aplicar nuevamente, como pueden ver, con la primera brocha. ¿Okay? Ahora nos vamos con la otra y simplemente lo que vamos a hacer es difuminar un poquito más. Si la verdad, si es que no te gusta difuminar, pues la verdad vas a tener que poner mucho de tu parte para que poco a poco puedas aprender también, porque a veces uno dice, ay, pero yo no sé, pero lo importante es practicarlo. Y también de no ser negativa, chicas, porque a veces uno se pone así. Bueno, luego voy a estar ocupando esta sombra morada y lo vamos a estar utilizando en ese espacio entre la cuenca y el párpado móvil. En esa parte donde se hunde, ahí vamos a estar aplicando esta sombra con esta brocha pequeña. Ahora vamos a hacer lo mismo, chicas. Para esto, como ya saben, como les digo, sí batallé bastante. La verdad que sí quiero aprender a difuminar un poquito más las sombras, por eso que me tomo mi tiempo en hacerlo. Luego de marcar, utilicé este corrector que es de Huda Beauty. Bueno, es ese modelo, pero no el color, pero igual ahí les dejo cuál corrector. Y vamos a estar utilizando esta sombra de aquí, pero a la hora que lo apliqué como que no se veía tan verdoso, pero lo voy a estar aplicando con esta brochita también de Du Color, que es plana, es así como un poquito sintética y me va a ayudar a poder aplicar esta sombra.
Luego decidí utilizar una sombra rosa y con esta brochita que es pequeñita me va a ayudar como que a conectar esos dos colores, como pueden ver, lo vamos a conectar. Luego voy a utilizar el color que utilicé en la parte para la cuenca, voy a utilizar este, pero como pueden ver aquí sí voy a utilizar un poquito más porque sí se va a poder apreciar el color. Ahora voy a agarrar esta brochita de Sigma y voy a tomar una sombra, puede ser cremita, el color que tú gustes, y vamos a estar utilizando en el hueso de la ceja. Vamos a utilizar también este delineador que es de la marca de OTWOO. Y es un delineador que es económico, pero me gusta, que es muy práctico y la verdad sí, sí me agrada, porque yo pensé que iba a ser así, no, yo pensé la verdad que me iba a decepcionar un poquito el delineador, pero nada que ver, así que sí me gustó. Ahora ustedes depende si es que quieren hacer el delineado o lo dejan así nada más. Después del delineado vamos a retirar la cinta, ok, así de esta manera, y luego voy a estar utilizando este brillito rosa que es de OPB. Y lo vamos a utilizar aquí. Si es que no gustas, pues lo puedes sacar. Luego lo puedes omitir. Pero me gustó, ¿saben por qué? Porque se veía delicado. Y la verdad que sí me gustó mucho este maquillaje. Y la verdad que me pone contenta. Okay, poquito a poquito trato de aprender un poquito más. Ahora voy a estar ocupando una brocha pequeña y vamos a utilizar las mismas sombras de arriba. Puedes utilizar o cambiarlas también. Puedes utilizar otro tono, pero quise como que utilizar los mismos tonos entre el rosa, un poquito del morado o lo que ustedes gusten. ¿Okay? Como pueden ver aquí el morado lo utilicé apenitas pegadito a las pestañas pequeñitas. Nada más. Vamos a utilizar máscara de pestañas, es de la misma marca del delineador. Okay, pueden ver, vamos a ponerle un poquito de máscara, aunque sea para que no se vean que, porque a veces cuando uno se pone las sombras, se manchan un poco las pestañas. Voy a estar utilizando estas pestañas de aquí de GA Lashes, estas se llaman Fuego y también tienen código de descuento, cada dólar uno. Y del pegamento es Hussy Cosmetics, también igual tienen código de descuento, cada dólar uno, chicas. Ok, vamos a estar utilizando estas pestañas, que bueno, la verdad sí me gustan mucho, se ven bonitas. Y luego nos vamos ya, chicas, con lo que es el rostro. Este maquillaje ya lo tengo guardado de la semana pasada y recién que lo voy a subir. Y bueno, vamos también con el iluminador, es el de Jadez, ya saben que es uno de mis favoritos. Luego que ya me dé un poquito de tiempito, chicas, voy a hacerle video de mis favoritos, de los productos que se los recomiendo a ojos cerrados. Así que vamos a ocupar este iluminador que la verdad que me gusta mucho y también vamos a aplicarle en el lagrimal. También otro detalle muy importante, yo le aplico, por ejemplo en mi caso, si le pongo un poquito en el hueso de la ceja, le pongo un poquitito de iluminador. Y el labial ya depende de cada una porque yo le pongo el que a mí me gusta. Y bueno, pues mis ojos, eso sería todo. Espero que les haya gustado este maquillaje que a mí me gustó muchísimo, muchísimo el acabado. Y bueno, nos vemos hasta el próximo video. No te olvides regalar un dedito arriba, suscribirte también al canal. Activa esa campanita para que te avise cada vez que suba un tutorial. Así que chicas, nos vemos. Espero que haya sido de su agrado. Y de aquí será hasta la próxima. Bye, bye.